Bienvenidos una vez más a ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El canal que te enseña y te informa a través de historias. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y a que active la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. ¿Sabías qué? El canal que te enseña y te informa a través de historias. Disfruta mirando nuestras historias redactadas y narradas por un autor. Queremos comer, los gemelos ruegan a la señora, se da cuenta de que tienen la marca de nacimiento de su difunto hijo. La historia del día. Una madre afligida ha perdido el entusiasmo por vivir porque cree que su vida no tiene sentido sin su hijo. Pero 10 años después de la pérdida de su hijo, se encuentra con un par de gemelos que le hacen darse cuenta de que Dios la mantuvo con vida por una razón. Estella trazó la inscripción dentro del anillo, como lo había hecho innumerables veces antes, y lloró. ¿Cómo podría no hacerlo? El corazón de una madre nunca puede encontrar consuelo después de la pérdida de su hijo. Neil, el brillante y talentoso hijo de Estella, era un joven científico. Había seguido los pasos de su difunto padre, y sus ojos brillaban cada vez que hablaba de átomos y moléculas que estaban mucho más allá del entendimiento de Estella. Todo lo que la madre soltera podía hacer en ese entonces era sonreírle a su hijo y alentarlo en su carrera. Neil asistió a conferencias y exhibiciones e incluso representó a su estado, donde se reunieron las mejores mentes científicas del país. Estella estaba orgullosa de su carrera académica, aunque temía que hubiera estado demasiado ocupado con el trabajo como para pensar en formar una familia. Entonces, un día, recibió una llamada telefónica devastadora y, de repente, su hijo nunca más volvería a ella. Era una mañana luminosa y soleada, y nada hizo pensar a Estella que las cosas iban a salir mal. De hecho, estaba tarareando una canción y preparando el desayuno en la cocina cuando sonó su teléfono. «Estoy hablando con la madre de Neil», preguntó la persona que llama. «Sí, ¿cómo puedo ayudarle?» Estella respondió mientras se secaba las manos con una toalla y sostenía su teléfono entre la oreja derecha y el hombro. «Llamo en nombre del equipo de su hijo, señora», dijo la persona que llamó. «Perder a un joven científico es una gran pérdida para este país, pero creemos que es una pérdida mucho mayor para su familia. Lamentamos mucho lo sucedido. Por favor, acepte nuestras más sentidas condolencias. Su hijo ya no está con nosotros». «¿Condolencias?», preguntó Estella, desconcertada. «Oh, querido. Te equivocaste de número. Hablé con mi hijo esta mañana cuando salió de su hotel. Lo siento, señora Townsend. Lamentamos informarle que hubo un accidente y que su hijo murió en el accidente automovilístico». «¿Fallecido?», preguntó Estella furiosa. «¿Crees que caería en la trampa? Necesitas aclarar los hechos. Ve al hotel de mi hijo. Te enviaré la dirección, ¿de acuerdo? Dijo que se iba a una conferencia y le dijiste que su madre te envió. Verás que está vivo y bien. ¿Cómo te atreves a decir cosas falsas sobre mi hijo? El dolor se desvanece con el tiempo. El amor y el cuidado no». «Miércoles por la mañana», dijo la mujer al otro lado de la línea. «Haremos el funeral en 2 días y le enviaremos la invitación antes. Señora Townsend, lamentamos su pérdida. Por favor, tenga cuidado». La línea de llamada sonó y Estella pensó que era una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero trágicamente, no fue una pesadilla. Fue la realidad la que destrozó por completo a Estella por dentro. Cuando se paró frente al ataúd de su hijo ese miércoles y vio su rostro pálido, sintió que no quería vivir más. ¿Cómo pudo Dios ser tan cruel y quitarle a su hijo? Ella debería haber estado muerta, no su hijo. Pasaron los días, y también las semanas y los meses, pero nada curaba el corazón de Estella. Cuando sus amigos y familiares le expresaron sus condolencias, ella les gritó: «Están todos enfermos. ¿Entienden? Mi hijo no está muerto. Regresará». Un año después, no se enfureció con los que decían que su hijo no regresaría, y la verdad poco a poco había comenzado a darse cuenta. Así que se sentaba a solas con los álbumes de Neil todas las noches, hojeando las páginas una y otra vez, recordando lo dulce que era su hijo. Tal vez debería haberle dicho que formara una familia. Quizás si tuviera una esposa e hijos, no haría viajes de investigación locos todo el año y todavía estaría vivo. «Oh, mi dulce niño». Estella sollozó mientras miraba el anillo.
Neil le había regalado ese anillo por su cumpleaños el año pasado. Era una hermosa pieza de plata que llevaba sus iniciales Ed. ¡Qué feliz había estado ese día! Nunca se había quitado ese anillo del dedo, al igual que nunca se había quitado el anillo de bodas. ¿Por qué te llevaste a mi chico, dejándome aquí? Estella le pidió adiós entre lágrimas. Podrías haberme llamado y dejar vivir a mi hijo. Tan puro e inocente había sido mi hijo. Estella lloró hasta quedarse dormida esa noche y se despertó sobresaltada cuando escuchó el timbre de la puerta. El sonido de la campana era inusual porque nadie la visitaba. Nunca. ¿Quién está ahí? Preguntó mientras se ponía un suéter y bajaba corriendo las escaleras. Cuando Estella abrió la puerta, encontró a una hermosa morena en su puerta. Ella era muy linda. Sí, querido. Preguntó Estella con dulzura. No se había dirigido a nadie con tanta ternura desde que murió su hijo. ¿Qué le sucedía a ella? Hola, soy Emily. ¿Esta es la casa de Neil? Preguntó la joven. Los ojos de Estella se llenaron de lágrimas. Sí, dijo en voz baja. Sí, lo es. ¿Puedo verlo? Preguntó, y Estella no pudo contener las lágrimas. No puedes conocerlo, dijo Estella. Nunca. Deberías volver. ¿Qué quieres decir? Yo solo. Está muerto. Mi hijo está muerto y nada lo traerá de vuelta, ¿de acuerdo? Si eso es lo que querías escuchar, has encontrado tu respuesta. ¿Puedes dejarme en paz ahora? El cariño de Estella por la niña se desvaneció y la ira se apoderó de ella. Emily se quedó allí, estupefacta, como si hubiera visto un fantasma. ¿El qué? Ella jadeó. Oh no, no, no. Esto no puede ser. Bueno, dijo Estella con rigidez. Sal de mi propiedad ahora, o llamaré a la policía. ¿Entiendes? Fuera. Estella cerró la puerta en la cara de Emily, sin siquiera escuchar lo que la niña tenía que decir. Escuchó a Emily pedir perdón antes de alejarse de la puerta, pero a Estella no le importó. A ella nunca le importó nada después de que Neil se fue. ¿Qué importaba nada cuando su hijo no estaba vivo? El resto del día no fue diferente para Estella. No pensó en Emily ni una sola vez. Pero 10 años después, el destino volvería a cruzar a Estella con esa chica. 10 años después. ¡Dios mío! Tienes que tener cuidado, muchacho. Estella frunció el ceño al niño que se había encontrado con ella en el mercado. Era el comienzo del invierno y acababa de comprarse una hermosa bufanda. Lo lamento. Dijo el niño antes de volverse para mirar detrás de él. Oye, Tim. Date prisa. Gritó, y luego le preguntó a Estella, ¿nos podría dar algo de dinero, señora? La mirada de Estella estaba fija en el cuello del chico. ¿Dinero? Ella preguntó. ¿Por qué pedirías dinero a extraños, niño? ¿Y dónde están tus padres? El niño se sentó en la acera y pronto se le unió otro niño que se parecía exactamente a él. Mi nombre es Jordán, y este es mi hermano gemelo, Tim, explicó el niño. Queremos comer. ¿Podrías ayudarnos? Irse. Ella dijo. No te voy a dar dinero. Por favor, por favor. Los dos chicos gritaron al unísono y la agarraron del brazo. Estella trató de espantarlos, pero los chicos la seguían molestando por dinero. Eventualmente se dio por vencida y dejó caer algunos dólares en la taza que sostenía Tim. Ahí tienes. Dijo con rigidez. Ahora, fuera de mi camino. Eres tan amable. Jordán sonrió y abrazó sus pies. Muchas gracias, señora. Fue entonces cuando Estella miró correctamente el cuello de Jordán y jadeó. Esa marca de nacimiento, su palma, fue a sus labios en estado de shock. ¿Cómo tienes eso, chico? Ella preguntó. Se arrodilló para mirar a Jordán y dijo. ¿Puedo ver esa marca en tu cuello? Jordán asintió y Estella deslizó suavemente el suéter de Jordán por su cuello, solo para quedar sorprendida. ¡Dios mío! Es la misma marca de nacimiento que tenía mi hijo. Tim miró el cuello de Jordán. Incluso yo lo tengo. Dijo con una sonrisa tonta. Mamá dijo que es una marca de nacimiento especial. Estella no podía creer que estos dos niños con los que se encontró en el mercado tuvieran la misma marca de nacimiento que su difunto hijo. ¿Cómo fue esto posible? Ahora que Estella miró de cerca las caras de los niños, notó que se parecían un poco a Neil.
Tenía que llegar al fondo de esto. Si estos gemelos estuvieran relacionados con Neil, Estella averiguaría cómo. Así que se le ocurrió una idea. Chicos, les dijo. ¿Te gustaría un poco de chocolate caliente y bollos? Hay un café al otro lado de la calle. ¿Qué te parece? ¿Sí? Nos encantaría. Los dos niños piaron. Mientras los chicos comían sus bollos y bebían chocolate caliente, Estella no podía quitarles los ojos de encima. Entonces, ¿dónde están tus padres? Preguntó a los niños, y Tim respondió. Vivimos con mamá en la calle. Respondió, con la boca llena. Ella ama, oh, mira. Mamá. Mamá. Tim. Estella se dio la vuelta cuando escuchó una voz agradable y vio a una mujer harapienta que se acercaba a su mesa. Estella pensó que la pobre mujer se veía atractiva a pesar de sus arrugas y rostro gastado. Pero la sonrisa de la mujer se desvaneció cuando vio a Estella. Empezó a llevarse a los niños, diciéndole a Estella que no necesitaba invitarlos a comer. Pero Estella la detuvo. ¿Te importaría si hablo contigo? Ella preguntó. Necesito preguntarte algo, querida. Lo siento, señora Townsend. Dijo la mujer apresuradamente, tomando a sus hijos en sus brazos. Necesito, ¿cómo sabes mi nombre? Preguntó Estella, levantándose lentamente. ¿Me conoces? Estoy seguro de que sí. Los hombros de la mujer se aflojaron y las lágrimas se acumularon alrededor de sus ojos. ¿De verdad no me reconoces? Nos conocemos antes. Soy Emily, señora Townsend. ¿Te suena de algo? Los ojos de Estella se abrieron con sorpresa al mirar a la mujer que estaba frente a ella. Emily había sido tan bonita hace años. Emily. Dios mío, me visitaste. Lo hice, suspiró mientras se sentaba en una de las sillas. Por favor, toma asiento. Creo que ya no puedo huir de ti. Cuando Emily comenzó a hablar, Estella no podía creer lo que escuchaba. Emily reveló que estaba saliendo con Neil cuando era estudiante hace años. Se conocieron durante una conferencia científica en su universidad y así comenzó su romance. 6 meses después de salir con Neil, Emily descubrió que estaba embarazada. Estaba emocionada por su embarazo y quería compartir la noticia con él. Pero el destino tenía otros planes. Neil dejó de comunicarse con ella abruptamente y ella estaba desconsolada. Aún así, ella creía que él tenía sus razones, por lo que decidió contactar a sus amigos mutuos para obtener la dirección de su casa y hacerle una visita. Cuando lo hizo, descubrió que Neil ya no estaba vivo. Emily no podía decidir si debía continuar con el embarazo o no. Pero no se atrevía a renunciar a las dos vidas que florecían en su interior. Así que abandonó la universidad y trabajó en trabajos ocasionales para mantener a sus hijos. Sin embargo, la vida resultó más difícil de lo que había previsto, lo que la llevó a ella y a sus hijos a las calles. Estaba tan triste cuando supe que tenía bebés gemelos. Sabía que no podía mantenerlos, le confesó Emily a Estella. Entonces pensé, es algo que forma parte de Neil y de mí. Es un símbolo de nuestro amor, y no me atreví a separarme de él. Señora Townsend, no quería molestarla. Sabía que estabas luchando con la muerte de Neil, y mis padres no estaban contentos con mi embarazo. No me apoyaron. De hecho, me echaron de la casa. No, no, susurró Estella, su mano descansando sobre la de Emily. Deberías haberte acercado a mí, abrazarme y decirme que eres la madre de los hijos de Neil. Te habría abrazado con los brazos abiertos, cariño, y yo, ¿sabes qué? Nunca es demasiado tarde. Yo te tengo a ti, y tengo a mis nietos. Y no podría haber pedido más a Dios. Por favor. Estella luego se quitó el anillo, que fue el último regalo de cumpleaños de Neil y se lo dio a Emily. Él te habría propuesto matrimonio y te habría dado un anillo. Serías su esposa y parte de nuestra familia. Pero no era el momento adecuado para nosotros. Hagámoslo ahora. Por suerte, habrías tenido las mismas iniciales que yo si te casaste con mi Neil, así que quédate con esto. Es tuyo por derecho. Y tú y tus hijos vendrán a casa conmigo. Si bien no tengo mucho que ofrecer, puedo brindarte a ti y a mis nietos un hogar amoroso. Y ahora sé que es por eso que Dios me mantuvo con vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El dolor se desvanece con el tiempo. El amor y el cuidado no.
Con el tiempo, Estella se curó de la muerte de Neil y abrazó a la mujer que amaba ya a sus hijos. Dios tiene un plan para todos. Mientras Estella perdió a su hijo, ganó una nueva familia en Emily y sus hijos gemelos. Comparte esta historia con tus amigos. Podría alegrarles el día e inspirarlos. Niña preocupada, hermana gemela fallecida se siente sola, lleva su juguete favorito a su tumba y encuentra una carta allí. Historia del día. Una niña pequeña está desconsolada por su difunta hermana gemela que cree que puede sentirse sola, por lo que lleva su juguete favorito a la tumba de su hermana para hacerle compañía y encuentra una carta allí dirigida a ella. La pequeña Bella estaba desconsolada después de la muerte de su mamá linda y su hermana Lía. Aunque su papá, Andrew, le había dicho que estaban felices con los ángeles, a Bella le rompió el corazón pensar que su hermana Lía se sentiría tan fría y sola bajo tierra. Mami, te extraño mucho. Yo también extraño a Lía. ¿Puedes volver, por favor? Daddy también te extraña, Lía. Bella gritó mientras sostenía a su osito de peluche, Daddy, llorando. Andrew estaba justo afuera de la habitación de Bella esa noche, y escuchar a su pequeña hija de 8 años suspirar por su madre y su hermana gemela le rompió el corazón. Desde que Linda y Lía fallecieron en un accidente automovilístico, Andrew no había podido pasar mucho tiempo con Bella. A menudo estaba solo en su habitación, ya que a él también le resultaba difícil sobrellevar su pérdida. La muerte de un ser querido lo rompe a uno. Perder a Linda y Lía también había roto a Andrew por dentro. Lía me envió una carta, papá. Te dije que me extraña. ¿Podrías leerla por mí? Me sentaré con Lía mientras tú la lees. En los días posteriores al entierro, Andrew había enviado a Bella a vivir con su tía. Simplemente no tenía la fuerza para hablar con nadie o hacer nada. Sin embargo, después de que Bella siguió llorando en la casa de su tía, diciéndole que quería recuperar a su mamá y su hermana, Andrew tuvo que llevarla a casa. Un día, finalmente la confrontó y le dijo que no regresarían. Están con los ángeles, Bella. Y mamá y Lía están muy felices allí. Pero Bella no le creyó. ¿Cómo puede estar bien Lía, papi? Olvidaste que se asusta cuando está sola. Es por eso que tuve que compartir mi cama con ella. Ella también debe tener mucho frío y hambre. Estoy preocupada por ella. Andrew no sabía cómo decirle a Bella que no sientes frío, hambre, miedo ni nada después de la muerte. Te has ido. Lejos. Y no vuelves con tus seres queridos. Cariño, tienes que creer, papi. Están bien. No, papi. Eres tan malo. Ya no te importa Lía. Esto es porque ella nos dejó. No me gustas, papi. Bella lloró y salió corriendo a su habitación. Andrew suspiró, sin saber qué hacer. Bella tenía que dejar de preocuparse por las personas que no iban a volver por ella. Una mañana, Bella estaba muy triste. Estaba mirando fijamente su plato de desayuno, sin estar lista para comer un solo bocado de su comida. Al verla así, Andrew estaba muy preocupado. Papá, ¿podemos ir a ver a Lía hoy? La extraño. Debe sentirse sola, dijo. Cariño, respondió Andrew. Ya hemos hablado de esto antes. Lía está feliz donde está, pero, hizo una pausa, ¿qué tal si le dejamos un juguete a Lía para que no esté sola? Tal vez Daddy pueda quedarse con ella. Daddy, es mi juguete favorito, murmuró. Pero tengo tantos otros juguetes, y Lía no tiene ni uno solo. Si le doy a Daddy, será feliz. Andrés asintió. Por supuesto. Visitaremos a Lía mañana. Papá tiene algo de trabajo y también le comprará algunos juguetes a Lía. Ella estará feliz de que papá le haya comprado algo. ¿Te parece bien? Bella sonrió. Sí, papi. ¿Sabes qué? Yo también compraré sus galletas favoritas. Lía estaría muy feliz. Ya no tendrá hambre. Al día siguiente, Andrew llevó a Bella a la tumba de Lía. Cuando llegaron, Bella recogió su juguete favorito y otras cosas que había traído para Lía y corrió hacia su tumba. Lía. Mira quién está aquí. Es Daddy. Gritó, deteniéndose justo enfrente de la tumba de Lía. Entonces notó una carta en un hermoso sobre rosa cerca de él. Para Bella, de Lía, decía. ¿Qué es esa miel? Andrés le preguntó. Lía me envió una carta, papi. Te dije que me extraña. ¿Podrías leerla por mí? Me sentaré con Lía mientras tú la lees. Claro, cariño.
Andrew abrió el sobre y comenzó a leer la carta a Bella. Querida Bella, estoy tan feliz de tener una hermana dulce como tú. Eres la mejor hermana del mundo y te quiero mucho. Pero Bella, no necesitas preocuparte por mí. Mami está aquí en el cielo para cuidarme, al igual que tú tienes a papi contigo. Dios llamó a mamá aquí porque sabía que estaría triste sola. Así que no necesitas estar triste y llorar por mi culpa. Mami y yo te amamos, y queremos que seas feliz. Cuando me ayudó a escribir esta carta, me dijo que no le gusta que estés molesto y llorando. Ella quiere que tú y papá sonríen más a menudo. Si papá y tú sonríen todos los días, ella será muy feliz y yo les devolveré la sonrisa a ambos, aunque sea a larga distancia. Si te preocupa que tenga hambre, quiero decirte que los ángeles aquí son muy amables. Ayudan a mamá a cocinar cosas ricas para mí, así que no tengo hambre. No necesitas preocuparte por mí, Bella. Solo sé feliz. Siempre te amaré y te extrañaré. Sé que no tenemos la suerte de hablar entre nosotros ahora, pero podemos consolarnos a través de cartas. Pronto te enviaré otro. Con amor, Lía. ¿Entonces Lía no necesita nada, papá?, preguntó Bella con tristeza. ¿Ella no necesita las galletas? ¿Está llena con la comida que le dan los ángeles? Andrew se arrodilló para mirarla y la abrazó. Cuando nuestros seres queridos nos dejan, Bella, van a un lugar seguro donde son felices. Eso es porque los ángeles quieren que nuestra familia y amigos sean felices cuando no estamos cerca de ellos. Mami y Lía también son felices, así que no te preocupes. Si Lía y Mami están felices, dijo Bella, creo que yo también lo estoy, todavía quiero darle los juguetes que le compramos. No los quiero porque tengo otros juguetes. No hay problema, cariño, dijo Andrew, sonriendo. Pero ahora que sabemos que Lía y Mami son felices, no tienes que preocuparte por eso todo el tiempo. Papi tampoco se preocupará por eso. Andrew agregó. Bella dejó a Daddy cerca de la tumba de Lía y sonrió. Ahí tienes, Daddy. Si Lía pregunta por mí, dile que iré a verla pronto. Con el tiempo, Bella se sintió consolada al saber que su hermana y su madre estaban felices y seguras con los ángeles. Continuó llevándole juguetes a Lía, pero ya no se preocupó por ella. Papá Andrew no le dijo a la pequeña Bella que fue él quien escribió la carta, decidiendo que le contaría todo cuando tuviera la edad suficiente. De hecho, decidió seguir escribiéndole cartas de vez en cuando hasta que fuera mayor y pudiera enfrentarse a la realidad. ¿Recuerdas lo que dije la última vez? Vendré a conocerte incluso cuando sea muy mayor y me convierta en abuela, Lía. Te amo, le decía Bella a Lía cada vez que salía del cementerio. Pero en lugar de llorar y preocuparse por su hermana, tenía una gran sonrisa en su rostro mientras esperaba su próxima visita. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Ni siquiera la muerte puede romper los lazos que se forman con el corazón. Bella amaba a Lía y la cuidaba tanto que incluso después de su muerte, se preocupó por ella y se aseguró de que nunca se sintiera sola. Perder a un ser querido no es fácil para nadie, pero especialmente difícil para los niños. Gracias a la carta de Andrew, Bella se libró de sus preocupaciones y aceptó que su hermana estaba feliz con los ángeles. Comparte esta historia con tus amigos. Podría alegrarles el día e inspirarlos. 20 años después de la muerte de su hija recién nacida, un hombre escucha. Papá, finalmente te encontré. La historia del día. Jake y su esposa, Nora, perdieron a su hija recién nacida en el hospital. El dolor de Nora era demasiado pesado y ella también murió, por lo que Jake pasó años visitando su tumba hasta que un día apareció una joven con la historia más impactante que había escuchado. Jake Rogers se sentó en la tumba de su esposa Nora y miró cerca, donde habían enterrado a su hija, Ope. Su bebé murió en el hospital hace 20 años y fue el peor momento de sus vidas. Hace 20 años, en un hospital de Washington DC, felicitaciones, señor y señora Rogers, es una niña. La enfermera les informó cuando Nora finalmente terminó de empujar a su hijo al mundo. Ambos vitorearon y lloraron por esta auspiciosa noticia. Llevaban años esperando tener un bebé, y este niño era su hermoso milagro. ¿Puedo verla? Nora preguntó sin aliento cuando las enfermeras estaban tardando demasiado en limpiar al bebé. Por supuesto.
Aquí tienes, la enfermera finalmente colocó al bebé en sus brazos, y ella se retorció lindamente, acomodándose en el seno de su madre como la cosa más natural del mundo. Jake apenas podía contener sus emociones mientras observaba a su esposa mirar a su hija. Gracias, cariño. Muchas gracias por este milagro, le dijo, pero ella negó con la cabeza. Hicimos esto juntos, cariño. No hubiera superado ese embarazo difícil sin su ayuda, comentó Nora, y era cierto. Después de años de intentar tener un bebé y tener varios abortos espontáneos, Nora finalmente llevó a término a un bebé. Aún así, necesitaba reposo total en cama y Jake tenía que mantener a su familia de muchas maneras. ¿Cómo deberíamos llamarla? Preguntó Jake, acercándose y abrazando fuertemente a su esposa en sus brazos. Sé que ya pensamos en varios nombres, pero no sé si alguno encaja más, comenzó Nora, frunciendo los labios y oliendo la parte superior de la cabeza del bebé. ¿Qué tal Esperanza? ¿Esperanza? Jake dijo con asombro. Creo que ese es el mejor nombre para ella. Hola, Ope, mi querida niña. Te vamos a querer mucho. Nora le sonrió a Jake y volvió a mirar a su hijo. Desafortunadamente, la enfermera regresó y anunció que tenían que llevarse al bebé para algunas pruebas de rutina y que Nora necesitaba descansar de su extenuante parto. La nueva madre la abandonó de mala gana y se durmió rápidamente. Mientras tanto, Jake pensó que no podría dormir en absoluto, pero también había estado despierto durante mucho tiempo. Así que se quedó dormido en una silla incómoda al lado de la cama de su esposa. Pocos sabían que nunca volverían a ver a su hija. En la actualidad, las lágrimas de Jake cayeron mientras miraba las tumbas de sus adorables niñas. Recordar ese momento era demasiado doloroso, pero alguien necesitaba mantener viva su memoria. Lamentablemente, ni él ni Nora tenían muchos familiares. Es por eso que formar una nueva familia fue tan importante. Pero ahora, era solo él. Solo en el mundo. A veces, no tenía idea de por qué no perecía de tristeza como lo hizo su esposa 2 años después del fallecimiento de Ope. Hola. La voz de una mujer joven apareció de la nada, y Jake levantó la vista para verla. Debía tener unos 20 años y era hermosa. Pero algo en su rostro lo sorprendió. ¿Nora? Preguntó con asombro, asustado por la visión. Finalmente me he vuelto loco, pensó. Yo no soy Nora. Mi nombre es Nicole y quería hablar contigo, dijo la joven y Jake frunció el ceño. ¿Qué necesitas, jovencita? Preguntó, mirando hacia atrás con tristeza a las tumbas de su familia. Por un segundo, había sido feliz, incluso si se había vuelto loco. Creo que eres mi padre. Papá, finalmente te encontré, dijo Nicole, haciendo que Jake se pusiera de pie de repente. ¿Qué? Hace 20 años, de vuelta en el hospital. Lo siento mucho, señor y señora Rogers. Pero su bebé sufrió un paro cardíaco inesperado. Hicimos todo lo que pudimos, pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos revivirla. Me temo que se ha ido, reveló el médico neonatal. Habían pasado varias horas desde que la enfermera despertó al bebé. Jake y Nora durmieron profundamente, y cuando se despertaron, se preguntaron cuándo la traerían de regreso para su primera alimentación. Pero no sucedió. En cambio, apareció el médico, les dio la peor noticia imaginable y se fue. Nora miró a Jake con la expresión más insondable. Habían sido tan felices hace solo unas horas, y ahora, todo su mundo se hizo añicos, con solo unas pocas palabras. ¿Cómo pudo pasar eso? No. Eso no es posible. Trae al médico de vuelta. Él está mintiendo. Nora se lamentó y Jake la abrazó con fuerza, con lágrimas cayendo también de su rostro por el dolor. Pero ahora no podía pensar en su dolor. Tenía que pensar en su esposa y en todo lo que había pasado durante 9 meses. La noticia del fallecimiento de su hija también fue tan inesperada porque nadie había indicado nada malo cuando nació. Pero no cuestionaron al médico. Tomaron su palabra al pie de la letra y se revolcaron en su dolor. Deberían haber cuestionado todo ese día. En la actualidad, es la verdad, continuó Nicole. Soy tu hija. Bueno, al menos, esa es mi teoría. No entiendo. No la conozco, jovencita, y usted no me conoce a mí ni a mi familia. Pero mi hija murió después de dar a luz hace tantos años. Por favor, no juegues con algo tan serio, murmuró Jake, casi enojándose.
Nunca bromearía sobre algo así. Lo juro. Mis padres no son mis padres biológicos, pero me veo exactamente como en la foto de la tumba de esa mujer. ¿No me llamaste Nora? ¿No es ella? Nicole continuó, señalando la imagen en la parte superior de la lápida de Nora. Ella tenía razón. Parecía una copia al carbón de su difunta esposa, pero eso tenía que ser una coincidencia. Tal vez seas un pariente lejano o algo así, dijo Jake, pensando que la mujer tenía que ser una prima perdida hace mucho tiempo o cualquier otra persona además de su hija muerta. No me parece. Mire, tengo 20 años y nací en el hospital de la Universidad George Washington. Ya investigué gracias a mi amiga que es enfermera allí. Solo nacieron dos niñas de dos parejas ese día. Una pareja eran mis padres y la otra eras tú. Jake y Nora Rogers, ¿correcto? Ella comprobó. No entiendo lo que estás diciendo. ¿Crees que te cambiaron al nacer? Preguntó Jake, perplejo por las palabras de la joven. Eso no puede ser cierto. Estoy 98% seguro de ello. Estoy casi seguro de que la verdadera hija de mis padres nació enferma y nos cambiaron. Estoy aún más segura ahora que te veo porque puedo parecerme a la mujer de la foto, pero mis ojos son claramente tuyos, dijo Nicole. ¿No es eso un crimen? Ningún médico haría eso, añadió Jake, todavía sin atreverse a esperar algo tan milagroso otra vez. Hay una investigación policial abierta sobre el asunto ahora. Y mis padres podrían incluso ir a la cárcel por ello. Han pasado tantas cosas desde que descubrí que no era su hija biológica. Ha sido tan complicado, y sería difícil de explicar. Pero quería conocerte y ver si querías hacerte una prueba de ADN para confirmar lo que sospecho, preguntó Nicole. Su nombre era Esperanza. Nora y yo pasamos un tiempo horrible al quedar embarazadas, comenzó Jake, alejando la conversación de investigaciones complicadas y pruebas de ADN. Finalmente llevó a nuestro bebé a término. La llamamos Ope porque era la bebé más hermosa y asombrosa del mundo. Y ella murió de repente. La vimos una vez. La abrazamos una vez. Lamento mucho que hayas pasado por eso, resopló Nicole, sintiendo empatía por el dolor del hombre mayor. Mi esposa murió de puro dolor 2 años después. No podía lidiar con la pérdida, continuó Jake. Y ahora me dices que 20 años de dolor han sido en vano. ¿Eres Esperanza? Sí. Sé que es difícil porque descubrir que mis padres posiblemente estuvieron involucrados en el robo de un niño ha sido un shock, pero tengo que saber la verdad. Está bien, hagamos la prueba, dijo Jake, sin saber si era la idea correcta. Si esta chica estaba equivocada, entonces sus esperanzas se desvanecerían una vez más. Hace 18 años, en casa de Jake y Nora. No, bebé. No. No puedes dejarme a mí también, lloró Jake mientras la ambulancia se llevaba el cuerpo de su esposa. Ella se fue. Había regresado a casa del trabajo y descubrió su forma sin vida en el sofá. No se había dado cuenta de que ella no había comido mucho en tanto tiempo, y su cuerpo no podía soportarlo más. Ella había estado recibiendo tratamientos y pastillas para su depresión después de la muerte de Ope, y Jake se sumergió tanto en su trabajo para evitar el dolor que no vio los signos de su deterioro durante tanto tiempo. Ahora era demasiado tarde. Ella se fue. Espero que la encuentres allí donde vas, susurró Jake, viendo la ambulancia desvanecerse al final del camino. Solo podía rezar para que su esposa estuviera ahora en paz con su hija en el cielo o donde quiera que vaya. Al menos, ya no sientes dolor, agregó. Durante muchos meses después de la muerte de Nora, Jake pensó en hacer algo drástico para acabar con su vida también. Pero algo en él simplemente no podía hacerlo. Su alma deseaba seguir viviendo, aunque fuera una existencia vacía donde trabajaba y visitaba sus tumbas constantemente. Pero tal vez, una parte de él sabía la verdad que descubriría muchos años después. En la actualidad, Nicole y Jake esperaban en el hospital los resultados del ADN. Nicole le presentó a Jake al detective a cargo de investigar lo sucedido. Estaba seguro de que varios bebés habían sido intercambiados hace 20 años porque un médico aceptó novias de los padres. El resultado se sumaría a la investigación como prueba del delito. Entonces, esto no era solo para ellos.
Nadie sabía cuántos bebés habían sido intercambiados, y Jake se sintió mejor sabiendo que podían ayudar a los oficiales porque esta era una situación horrible. Finalmente, salieron las pruebas. «Está bien, aquí vamos», Nicole le sonrió a Jake antes de abrir el sobre y leerlo. «Ay, Dios mío. Es cierto. Estamos relacionados en un 99,9%. Papá, te encontré. Finalmente». Jake tomó los papeles de sus manos y los leyó también. Sus lágrimas escaparon sin que él lo supiera, y Nicole también estaba llorando. Si bien esta fue una situación alegre, estos resultados no borraron los años de dolor para él y la incertidumbre que ahora vive Nicole también. Las personas que la criaron ahora eran criminales y había perdido la oportunidad de conocer a su madre biológica. «Mi querida Ope», se maravilló Jake a través de las lágrimas. «Ven aquí». Abrazó a su hija con fuerza por primera vez desde su nacimiento y se sintió bien, como volver a casa. Nicole lloró en su hombro y también dejó escapar todo su dolor. Desafortunadamente, la policía arrestó a los padres de Nicole porque confesaron todo después de que Nicole les dijera que había encontrado a su padre biológico. La investigación continuó, aunque es posible que nunca descubran a todos los bebés intercambiados a menos que algunas personas se presenten como lo hizo Nicole. Mientras tanto, Jake y Nicole se conocieron. Visitaron la tumba de Nora, y la joven tenía mucho que decirle a la madre que nunca conoció. Jake también lamentó la pérdida del pobre bebé que enterraron junto a ella. Ella era la verdadera Nicole. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Pida más explicaciones al hospital. Aunque algo así sería difícil con la tecnología y los protocolos hospitalarios actuales, nunca se sabe. No dejes que el dolor consuma tu vida. El dolor puede ser muy debilitante, pero hay muchas razones para seguir viviendo. Seguir. Hay toneladas de amor para experimentar. No pierdas esa oportunidad. Un hombre le da a un adolescente una reliquia familiar con el retrato de Lincoln que lo ayuda a encontrar un tesoro. La historia del día: tres adolescentes fueron enviados a un campamento de verano para su consternación, pero conocieron a Arthur, que tenía un anillo que pertenecía al expresidente Abraham Lincoln. El hombre también les contó una gran historia que cambió todo el verano y los niños descubrieron algo extraordinario al final. Anthony, Bill y Jim, de 15 años, estaban en un campamento de verano llamado Lincoln Campground en Dakota del Sur. Todos eran buenos amigos de los suburbios de Manhattan y querían disfrutar del verano en la ciudad. Pero sus padres tenían otras ideas y decidieron enviarlos al lugar más aburrido de la nación. El único aspecto notable era que estaba ubicado cerca del Monte Rushmore, y la historia era la materia favorita de Anthony en la escuela. Pero solo había una excursión al monumento al final del verano, y aún no lo habían visto. El 4 de julio era mañana, e incluso la perspectiva de todos los eventos divertidos no los animaba. Por eso un hombre mayor se acercó cuando los vio sentados cerca de su cabaña enfurruñados. «Oye, chicos. ¿Qué estás haciendo?» Arturo les preguntó. «Nada», murmuró Jim. «No hay nada que hacer aquí», estuvo de acuerdo Anthony, y Bill asintió. «Somos demasiado mayores para los campamentos de verano, pero nuestros padres nos obligaron a venir. Sabes, algunas personas pueden decir que soy demasiado viejo para muchas cosas, pero aún así las disfruto», comentó Arthur, tratando de hacerlos reír o al menos sonreír un poco. «Sí, lo que sea», murmuró Bill. «Oca, ustedes, niños, ¿les gusta la historia? En particular la historia de nuestro país», Arturo continuó. Iba a entusiasmar a esos niños sin importar qué. Anthony finalmente se animó y miró al hombre. «Sí, es mi materia favorita en la escuela. Impresionante. Entonces mira aquí. ¿Ves este anillo?» «Sí. Oh, ese es Abraham Lincoln». Anthony chirrió. Bill y Jim fruncían el ceño porque no eran amantes de la historia como su amigo. «Sí, hay una historia en mi familia en torno a este anillo. ¿Quieres oírlo?» Arthur preguntó, tratando de generar suspenso para que los niños estuvieran emocionados. «Seguro», dijo Anthony, y los otros adolescentes finalmente se animaron un poco. «De acuerdo. Se dice que mi abuelo trabajó en el Monte Rushmore original cuando comenzaron alrededor de la década de 1920. Pero ¿sabes que construyeron este campamento de verano al mismo tiempo, verdad?
no sabíamos eso. Jim respondió, bueno, lo hicieron. Y mi abuelo aparentemente descubrió algo loco dentro de las montañas. Un gran tesoro. Pero tuvo que ocultárselo a los demás trabajadores de la construcción y a sus jefes. Obviamente, todos se habrían interesado en él, por lo que supuestamente lo colocó en un cofre y lo escondió en algún lugar de este campamento, continuó Arthur, contando una historia casi increíble. Se supone que este anillo es la clave para encontrarlo. Eso no es cierto, murmuró Bill. ¿Por qué tu familia no lo ha encontrado? Preguntó Anthony, sin prestar atención al escepticismo de su amigo. Lo hemos intentado durante décadas, y nadie ha sido capaz de resolverlo. Pero tal vez ustedes, niños, podrían hacerlo, ofreció el hombre mayor, quitándose el anillo de los dedos y dándoselo a Anthony. El adolescente lo inspeccionó más a fondo y descubrió el número 16. Tiene que significar algo, ¿verdad? Preguntó Anthony, casi para sí mismo. Lincoln fue el 16º presidente, pero el número tiene que ser parte de la clave. Oh hombre. Desearía que fuera un mapa, intervino Jim, mirando el anillo. Bill también estaba interesado porque sus dos amigos miraban fijamente el anillo. Anthony miró alrededor del campamento durante unos minutos. Estaban en medio de un bosque. Había un río cerca que aún se podía escuchar fluir suavemente con el viento. Pero, ¿dónde podría estar este tesoro si estaba escondido en la época en que se construyó el campamento? La estatua. Anthony y Jim gritaron al mismo tiempo y se pusieron de pie rápidamente. Bill lo siguió, finalmente emocionado ante la perspectiva de algo especial que hacer. Y los tres corrieron hacia el pequeño monumento dentro de su campamento, que presentaba una copia en miniatura del monumento a Lincoln en Washington, D.C. Nadie nunca había cuestionado por qué esa estatua estaba allí. Espera un minuto. Tablas sueltas que nadie conocía antes. ¡Ay, Dios mío! Eso podría ser. Anthony vitoreó en silencio. Llegaron a la estatua y miraron a su alrededor. Tiene que ser enterrado aquí abajo, sugirió Jim. ¿Sí? Vamos a cavar. Bill estuvo de acuerdo, pero Anthony negó con la cabeza. Si fuera tan fácil, la familia de Arthur habría descubierto el tesoro hace muchos años. No. Esto es algo más. Necesitamos pensar. Mire de cerca la estatua y vea si le dice algo, decidió Anthony, y los tres niños miraron fijamente a su 16º presidente. Mirar. Tiene el mismo anillo. Bill de repente gritó. Y los muchachos se reunieron en un rincón, estirando el cuello para ver el anillo en el dedo de la estatua. Él tiene razón. Dijo Antonio. ¿Qué podría significar? Significa que está aquí. Como dije. Jim respondió. Eso es demasiado fácil. Tiene que ser otra pista, no estuvo de acuerdo Anthony. Antes de que pudieran explorar o hablar sobre sus ideas, sonó la campana del toque de queda. Significaba que todos los niños tenían que regresar a sus cabañas e irse a dormir. Si atrapaban a alguien afuera quebrantando el toque de queda, podían expulsarlo del campamento. Y por primera vez desde el comienzo del verano, los adolescentes querían quedarse. Vamos. Dijo Anthony, y todos corrieron hacia su cabaña. Si bien el toque de queda les impedía estar afuera, no tenían que dormir. Fingieron hacerlo cuando los consejeros vinieron a revisar, pero los tres muchachos se quedaron despiertos casi toda la noche discutiendo qué podría ser el anillo en el dedo de Lincoln. No podemos mirar mañana. Es el 4 de julio. Nos van a querer para las actividades, las carreras, la búsqueda del tesoro, el concurso de comer pasteles y todo eso, dijo Bill cuando comenzaron a planear qué hacer al día siguiente con respecto al tesoro. Antonio tuvo una idea. Vamos a turnarnos para ir a la estatua. Debe haber alguna pista que no vimos porque estaba oscureciendo. Y hablaremos de nuestros hallazgos en el almuerzo. ¿Suena bien? Los otros dos niños estuvieron de acuerdo y finalmente se fueron a dormir esa noche. Todo el campamento estaba cubierto de rojo, azul y blanco para el 4 de julio, y mucha gente corría. Había tantas actividades en las que participar, y los niños siguieron el plan de Anthony, cada uno volviendo a la estatua y revisando las cosas. Durante el turno de Anthony, apareció Arthur. Entonces, chico, ¿has encontrado algo? Preguntó el hombre mayor. No. Pero siento que estamos cerca de algo.
¿viste el mismo anillo aquí? Anthony respondió, señalando hacia los anillos. Por supuesto. Pero te daré una pista. Toda mi familia ya ha excavado en esta área y definitivamente no hay nada aquí. Vas a tener que usar tu ingenio para descubrir lo que significa, respondió Arthur. Pero, ¿hasta dónde ha llegado tu familia en esta búsqueda? Hasta aquí. Nunca pudimos averiguarlo. Buena suerte, chico, añadió Arthur, sonrió y se alejó. Anthony negó con la cabeza y se dijo a sí mismo que debía pensar en esto. De repente notó que la estatua de Lincoln tenía una expresión solemne y sus ojos estaban enfocados en un punto en la distancia. El niño se dio la vuelta y miró en la misma dirección, tratando de ver lo que la estatua vio. Lincoln miró hacia la cabina de la cafetería. Era el más grande del campamento, pero allí no se podía esconder un tesoro. ¿O podría? Antonio pensó profundamente. De repente se dio cuenta de algo. 16 faroles subían por el camino de la cafetería y conducían a un área detrás de ellos. ¡Ay, Dios mío! Eso es todo. Está allá. Anthony dijo, pero la gente entraba y salía de esa cabaña todo el día. Precisamente no podía empezar a indagar con la gente, así que esperó hasta que terminaran las actividades y miró a su alrededor cuidadosamente durante la cena. Se lo contó a Bill y Jim esa noche, y decidieron escabullirse de su cabaña para investigar más a fondo. Los niños fueron lo más cuidadosos y silenciosos posible cuando llegaron a la parte trasera de la cabaña. ¿Qué estás haciendo aquí? Arthur preguntó de la nada, y los tres chicos casi gritaron como locos. Nos asustaste. Jim refunfuñó y Arthur se rió. Señor, tiene que ser aquí. La estatua de Lincoln está mirando hacia esta área, y el camino tiene 16 faroles que conducen hasta aquí. Eso es todo. Eso es todo. Anthony explicó, emocionado. Bueno, eso fue bastante inteligente, chico. Aunque no sé si eso es cierto, murmuró Arthur, rascándose la barbilla con la mano. Entonces, ¿has mirado aquí? No, y admito que es una buena corazonada. Ves cosas más allá de lo que ven los demás. Pero, ¿qué estás planeando ahora? Se preguntó Arturo. Para acabar, dijo Bill, encogiéndose de hombros. Arthur miró a los niños como si estuvieran locos, pero también se encogió de hombros. Ok, déjame traer algunas palas, dijo y se fue por un segundo. Los niños descubrieron por dónde debían empezar y, de repente, Anthony sintió algo debajo de su pie. Espera, hay algo aquí. Exclamó y usó sus manos para desenterrar algo. Cuando Arthur regresó con las palas, vio a los niños arrodillados sobre algo. ¿Ya encontraste algo? Es una foto tuya. Jim dijo, sorprendido. Déjame ver, pidió Arthur, pasándoles las palas y extendiendo su mano hacia Anthony, quien le entregó el viejo marco de fotos que había pisado. Ah, no. Este es mi abuelo, Joseph, dijo. Pero esto es extraordinario, muchachos. Significa que podrías estar en algo. Pero mira, está sentado justo enfrente de la construcción del Monte Rushmore. ¡Ay, Dios mío! ¿Podría eso significar que el tesoro está escondido en las montañas? Señaló Antonio. Eso es imposible. La leyenda dice que Mount Rushmore tiene una habitación secreta, pero nadie puede acceder a ella, les dijo Bill a sus amigos. Tiene que estar allí. Jim vitoreó. Honestamente, no lo creo, muchachos. Si es así, la gente del gobierno lo habría encontrado, y me refiero a que mi abuelo era un trabajador de la construcción. Él no era el diseñador, pero habría sabido que otras personas no podrían entrar en esa habitación. Creo que todas estas pistas significaban que quería que nosotros, su familia, encontráramos el tesoro, intervino Arthur. Espera un minuto. ¿Y si no es el Monte Rushmore? ¿Y si es la imagen de la montaña? ¿Sabes que hay uno dentro de la oficina del líder del campamento? Sugirió Anthony de repente. Eso es cierto. Pero eso significa que tenemos que colarnos allí. Añadió Jim. Hombres no. He estado viniendo a este campamento por un tiempo. Esa foto estaba originalmente en la cafetería antes de que la convirtieran en una cafetería. Tenemos que mirar aquí dentro, señaló Arthur hacia el interior del edificio. Vamos. Dijeron los chicos al unísono, dejaron caer las palas y se colaron en la cafetería.
Vaya, nunca he estado aquí cuando no hay nadie, comentó Bill, mientras usaban sus linternas para iluminar el área. Señor, ¿recuerda exactamente dónde colgaba hace mucho tiempo? Anthony le preguntó al hombre mayor. Aquí, respondió Arthur, guiándolos hacia la esquina. Esto está cerca del camino de las 16 linternas, ¿verdad? Estamos en el camino correcto. Añadió Bill, y los chicos miraron alrededor. De repente, escucharon un fuerte oh y el sonido de las tablas del suelo crujiendo. ¿Qué pasó? Preguntó Arturo. Se volvieron hacia el sonido y descubrieron que Jim se había tropezado con las tablas del suelo. ¡Ah, hombre! Eso duele, murmuró Jim, levantándose y frotándose la pierna. Vaya, esa tabla del piso estaba suelta. Por eso te caíste, explicó Bill. No puedo creer que más de nosotros no nos hayamos caído si las tablas del piso están así. Espera un minuto. Tablas sueltas que nadie conocía antes. ¡Ay, Dios mío! Eso podría ser. Anthony vitoreó en voz baja y levantó la tabla del piso irregular que hizo que Jim se cayera. Encendió una luz dentro del agujero. Parece que hay un segundo piso aquí abajo. Aunque se ve raro. ¿Qué? Preguntaron los otros dos chicos, confundidos. Déjame ver, sugirió Arthur, y Anthony se apartó de su camino. Es un cofre. Todos los niños se miraron emocionados y quitaron el resto de las tablas sueltas del piso. Finalmente, se agacharon y sacaron el pesado cofre. Vaya, esto es pesado, se quejó Jim. Eso es porque contiene un tesoro. Bill bromeó. Cuando terminaron de levantarlo, Anthony enfocó su linterna a su alrededor. Mira la cerradura. Es todo raro. Es como un círculo. Espera un minuto. El anillo. El anillo tiene que ser la clave. Vamos a intentarlo. Dijo y sacó la llave de su bolsillo. Encajó perfectamente, y el adolescente lo retorció hasta que se abrió con una nube de polvo. Lo hicimos. En realidad encontramos el tesoro. Jim se maravilló. Sin ofender, señor. Pero pensé que nos estabas mintiendo todo el tiempo. Ni en un millón de años pensé que ustedes, muchachos, lo encontrarían. Pero tengo que decir que Anthony tiene un don para este tipo de cosas. Con tu pasión por la historia y este talento, es posible que tengas que ser arqueólogo, comentó Arthur, palmeando la espalda de Anthony y sonriendo al niño. 20 años después de dar en adopción a su hijo recién nacido, una mujer recibe un correo electrónico de su padre adoptivo. La historia del día. A los 40, Emily decidió encontrar al hijo que abandonó cuando era más joven, por lo que se hizo una prueba de ADN con la esperanza de encontrar una coincidencia. Finalmente, hubo uno, y unos días después, alguien extraño le envió un correo electrónico. Compartió la noticia más impactante que jamás había recibido. ¿Crees que esto funcionará, Jacob? Emily le preguntó a su esposo cuando finalmente recibieron el kit de prueba de ADN que habían pedido en línea. Emily iba a hacerse la prueba y ver si había una coincidencia en algún lugar del país. Quería encontrar a alguien específico, su hijo. Cuando tenía 19 años, Emily quedó embarazada y su novio se escapó. Entonces supo que no podía darle una vida digna a su hijo, por lo que la mejor opción fue darlo en adopción. Un par de años después conoció a Jacob, y cuando decidieron pasar su vida juntos, él animó a encontrar a su hijo. Desafortunadamente, la agencia de adopción tenía reglas estrictas con respecto a la adopción cerrada y no les dio ninguna información aparte de decirles que fue adoptado por una familia encantadora. Emily se tranquilizó, pero siempre se preguntaría si renunciar a él había sido la elección correcta. Años después, Jacob y Emily se casaron y tuvieron mellizos de 13 años. Pero ahora que tenían 40 años, esperaban encontrar al hijo adulto de Emily. Tal vez, él también la estaba buscando, y podría ser fácil. Escucharon sobre personas que encontraron relaciones biológicas a través de estas bases de datos de pruebas de ADN, y valió la pena intentarlo. El amor hace una familia, no la sangre. Es la mejor opción que tenemos en este momento, cariño, respondió Jacob mientras seguían las instrucciones y recolectaban la muestra de ADN. Obtuvieron los resultados unas semanas después y apareció un nombre. Mateo Douglas. La base de datos proporcionó su correo electrónico e intentaron contactarlo, pero no hubo respuesta. Lo buscaron en Facebook y encontraron a alguien que parecía ser el hijo de Millie.
Intentaron enviarle un mensaje, pero una vez más, no hubo respuesta. Creo que tenemos que parar. Estoy en la base de datos ahora, y probablemente él pueda verme allí. Entonces, si quiere comunicarse, escribirá, le dijo Emilia Jacob una noche después de que trató de convencerla de que le enviara otro correo electrónico. Si crees que eso es lo mejor, bebé. Pero no pierdas la esperanza. Podría estar ocupado con la universidad o el trabajo. Él escribirá cuando pueda, la consoló su esposo, y Emilia sintió, esperando que tuviera razón. Sorprendentemente, unos días después de esa conversación, Emily recibió un ping en su teléfono. Era su aplicación de correo electrónico. El nombre del remitente no era particularmente familiar. Ricardo. Pero su apellido decía Douglas. Podría ser. Tal vez, no pasó por Mateu. Se apresuró a leer el mensaje. Hola. Mi nombre es Richard Douglas, y recientemente noté que ha estado enviando correos electrónicos y mensajes a mi hijo, Mateu. Me gustaría encontrarme contigo. Hay algo que necesito decir. Espero oír de usted, Ricardo. Emily no podía creerlo. Era el padre de Mateo. Pero, ¿qué podía decirle él? Tal vez quería que ella dejara de contactarlo. Llamó a Jacob inmediatamente y le contó todo. Cariño, tienes que responder y decir que sí. Tenemos que saber lo que tiene que decir, pase lo que pase, aseguró su esposo, y ella asintió de todo corazón. Sorprendentemente, Richard Douglas vivía en San Francisco, a solo unas horas de distancia de Emily y Jacob en Fresno, California. Manejaron para verlo y se encontraron en un café local. Se puso de pie tan pronto como los vio llegar, y sus ojos se abrieron como platos. Una mujer encantadora estaba sentada a su lado y miró a Emily con sorpresa. Se llevó la mano a la boca y se emocionó. Emily se detuvo frente a ellos y sonrió torpemente, pero Jacob sostuvo su mano para apoyarla. Richard finalmente extendió una mano y habló. Hola, es un placer conocerte. Siento mucho nuestra reacción. Es solo que te ves exactamente como Mateu, reveló. La sonrisa de Emily perdió su incomodidad y las lágrimas se acumularon en sus ojos. ¿Lo hace? Eso es maravilloso. Es un placer conocerte también. Esta es mi esposa y la madre de Mateu, Sara, continuó Richard, señalando a su esposa. Sara se puso de pie, les estrechó la mano a ambos y todos volvieron a sentarse. Bueno, está bien. Antes que nada, ambos nos preguntábamos por qué estabas buscando a Mateu, afirmó Richard. Bueno, en realidad lo he estado buscando durante años. Empecé algún tiempo después de que lo entregué, pero la agencia de adopción no ayudó porque era una adopción cerrada. Me dijeron que fue adoptado por grandes personas, así que es bueno escuchar eso. Y supongo que quería saber si estuvo bien todos estos años, explicó Emily, juntando las manos sobre la mesa. Richard asintió y Sara habló. Bueno, queríamos agradecerte por Mateu. Éramos los padres más felices para él en el mundo. Él fue increíble y una alegría. Y todo fue gracias a ti, agregó. Eso es genial, oye, espera, fue... Emily hizo una pausa, notando el uso del tiempo pasado por parte de Sara. Eso es de lo que queríamos hablar contigo, comenzó Richard, respirando profundamente. Mateu falleció hace unos meses. Estuvo luchando contra el cáncer durante varios años. Volvió hace poco y estaba mal. Esperábamos encontrarte para un trasplante de médula ósea. Por eso lo encontraste en la base de datos de Adam. Pero se nos acabó el tiempo. No, susurró Emily mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos y se derramaban. Ella negó con la cabeza y Jacob la rodeó con sus brazos. Podría haberlo ayudado. ¿Hablas en serio? Preguntó su marido. Desafortunadamente, lo somos. Pero, en realidad, Emily. El trasplante fue una posibilidad remota. El médico no tenía esperanzas. No ha sido fácil. Pero sé que mi Mateo estaría tan contento de que te conociéramos. Estaba emocionado ante la perspectiva de conocer a sus padres biológicos. Lo mantuvo fuerte por un tiempo, pero esta enfermedad, bueno, es lo peor del mundo, dijo Sara, mientras sus propias lágrimas caían también por su rostro. Todos lloraron tan silenciosamente como pudieron en ese lugar público hasta que Emily preguntó algo. ¿Puedes contarme más sobre él?
Gracias a su pregunta, el estado de ánimo se aligeró porque Sarah y Richard tenían muchas historias geniales que contar sobre su hijo. Sarah sacó su teléfono y les mostró fotos de él. Emily y Jacob también hablaron sobre sus gemelos y cuánto se parecían a Matthew. La pareja Douglas los invitó a la tumba de Matthew para que Emily pudiera despedirse por última vez de su hijo. Aunque después de eso volvieron a sus propias vidas, se hicieron amigos cercanos que se contactaban constantemente a través del correo electrónico. Richard y Sarah eventualmente conocieron a los gemelos y les dieron algunas de las cosas viejas de Matthew. Emily les dijo lo agradecida que estaba de que hubieran amado y cuidado a su hijo biológico cuando ella no podía. Ya no se arrepintió de su decisión de renunciar a él y se dio cuenta de que los padres tienen muchas formas, pero mientras hay amor, nada más importa. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El amor hace una familia, no la sangre. Las familias se forman de muchas maneras, no necesariamente debido a la biología. La adopción puede ser una de las mejores decisiones del mundo. Algunas personas no pueden cuidar a sus hijos y nadie debería arrepentirse de haber tomado tal decisión. Alguien por ahí quiere amar y cuidar a ese niño.